Voy a ponerme a picar por aquí, un momento. Vamos a ver qué hay por aquí. Es que hay niños que no están haciendo nada, entonces. Quieto. ¿Ves? Aquí hay otra veta de oro. Si dejo... ¡Ahora! Al tope, Talia. Vale, solo me queda mejorar al tope a Talia y bueno. Y nada. Mejoras en general. ¡Otra vez por arriba! ¡Pero otra vez por arriba! ¡Pero qué pesados! ¡Qué pesados! ¿No hay más entradas a la mazmorra o qué? Tengo tres entradas en la mazmorra. ¡Tres! ¿Por qué tienes que entrar siempre por la misma? Sí, está en Steam, sí. Comiendo. ¿Cuánta maldad necesito? 750. ¡Pero míralos! ¡Que otra vez! ¡Que otra vez! Pero, tío... Pues si tanto le gusta esta entrada, que se la metan por el culo. Ya sé que hay enemigos en la mazmorra, narrador. Te aprecio mucho, pero a veces muere muy pesado. Un momento. Me falta un aplastador. Me falta un aplazador. No. ¿Qué? Ya está ocupado. Ah, está roto. Vale, me lo están arreglando. No tengo cajas. Bien. Espérate. Porque a ver cuánta capacidad tienen estos ahora. Porque hay un número limitado de mejoras. Tendría que ampliar la biblioteca para tener más. Como yo voy haciendo. La puerta reforzada. Que tendría que ahorrar para subir a Talia. Cuatro minutos para que se haga de noche ya. Los voy a reventar, ¿eh? A los de este campamento de aquí. A los de este campamento de aquí los voy a reventar, en serio. Y a esos de aquí también. Ah, aquí hay otro templo del sol. Anda, anda. Un lugar de... Una isla de maldad. Lo pongo por aquí, por aquí. Otra isla de maldad. Lo pongo por aquí, por aquí, por aquí. Otro campamentito que no sé por qué se está iluminado. Ah, porque está cerca de... Vale, vale. Otro campamentito con una ballesta. Esto de aquí es una torre de ballesta. Y luego esto, que es el sitio tocho. Es el sitio final. Venga, venga, que se haga de noche. Venga, venga, que vais a flipar. Llevo el poder oscuro dentro.
Ah, mira, aquí está Ñe. Dame eso. Ya lo pongo yo, no te preocupes. Porque aquí no se está haciendo nada. Ah, le faltarán cajas. Hoy es el día de la paga. Le faltan cajas. Va a ser un caminito por aquí para que sea más cómodo. Me gustaría gastarme el dinero, pero lo que necesito es maldad. Para hacer investigaciones, es otra moneda. Es otra moneda, es como eso, una moneda para gastar en investigaciones y en cosas. Bueno, sobre todo investigaciones. La puerta reforzada me la tendría que hacer. El resto de trampas me la sudan tres pares de cojones, la verdad. Trampa magnética me la suda. Y las que hay aquí también. Pero que los nimios se teletransporten me ahorraría mucho trabajo, la verdad. Queda menos de un minuto. ¿Cuánto era para Talia? ¡Hostia! 850. Talia, te van a dar por culo, ¿eh? No es a los niños. Aquí. Vale. 3 minutos. Para que se investigue eso. Mira, aquí están investigando. Con la sillita esa de historia, mira. ¡Qué gracia! 15 segundos. 15 segundos. Como intre de enemigos a la mazmorra. Es más, ¿sabes qué? Lo voy a sacar ya. ¡Mira, mira, mira! ¡Vienen por aquí! ¡Es desde abajo, desde abajo, desde abajo, desde abajo! ¡Qué hijos de puta! ¡Desde abajo! Ya es de noche. En el minima. ¡Oh! ¡Han parado justo! ¡Miren, miren! ¡Han parado justo! ¡Uy! 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 Mira, uno sí que ha entrado. Está saliendo. Está saliendo, está saliendo. Agua. O sea, se va a mimir, mira. Se va a mimir. ¡Tócate los co! Venga. Joder, cómo cambian las cosas, sin las torretas estas de mierda. ¡Pero demonio! ¿Para qué atacas al otro? El segundo templo del sol no debe de estar lejos. ¿Aquí? Seguro que esos guardias no están parados justo ahí, porque sí. Aunque nunca se sabe con estos héroes. No son precisamente famosos por su inteligencia. No, y nosotros tampoco, narrador, nosotros tampoco. Vale. Sí, no olvidaba, es importante. ¡Que hay dos cañones! Los odio contra mi alma.
Pon un... Voy a poner un TP. ¡Sí! El otro cañón. Mira, con eso se ha podido. Ahora el templo. Los templos del sol fueron destruidos. Se podían oír llantos y lamentos por las calles de Villalago, pues se acercaban tiempos difíciles para los amantes del sol. Por supuesto, tenían muchos problemas más. Pronto, el ejército del mal que odiaba al sol se presentaría en sus puertas. Así es, sí. Incluso cuando era una elfa oscura buena, odiaba el sol. ¡Corre plus! Ojalá pudiera contradecirte, pero a los elfos oscuros no nos sienta nada bien el sol. A no ser que usemos una crema con un factor de protección como para proteger a un vampiro. Sí, pero siempre la compran toda. Malditos vampiros. ¡Hay vampiros en este mundo! ¡Vale, vale! Es verdad, creo que salen. Es verdad, creo que los puedes contratar. Creo, ¿eh? Es verdad. Creo, no me acuerdo. Vale, otra es la de... Mira, ahora como tengo 800 y pico de... Hoy es el día de la paga. Ah, me dejé una isla de maldad. En la entrada. Da igual. Mira la ballesta esta. Mira la ballesta esa. ¡Gusano! Vale, otro campamento menos. Vale, ahora estos. Voy a hacer un TP. Vale, me queda este de aquí de la entrada. Ah, me dejo un librito, no pasa nada. A ver, que se curen y hagan sus cosas. Vale. ¡No puedo! Pero ¡no puedo! Tengo que crear otra biblioteca. Vale, pues a ver, es que tengo un montón de salas que, claro, cerré. Entonces, voy a ampliar esta por aquí y por aquí. Mira, se teletransportan la puta hostia. ¿Cuál de las criaturas mágicas de todos los universos te da más miedo de encontrarte? Buah, se da una pregunta súper difícil, Nifer. Estoy pensando. Ahora sí ya puedo. Ah. Mira, ahora me he aumentado de 8 a 20 pergaminos que puedo tener. Dime, Chedrea, dime. ¿Qué pasó? ¿No tendrás a tu mozo otra vez dormido, no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ya lo has empezado? ¿Qué tal es? ¿Es un coñazo o qué? Me quedan 5 minutos aún. Yo no me puedo hacerme otra, ¿eh? Me voy a hacer la isla de maldad. Pero, sí, a ver, sí, claro, a ver. Vamos a esperarnos a que esté más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. ¿Cómo voy a decir esa? Madre mía, a la verga. La primera clase. Venga.
Ahora me voy a meter aquí. Más armadura para estos. Vale, ahora cuando se metan todos, un momento. Vale. Ahora que ya están todos aquí, voy a hacer esto y voy a meterme por el portal. Bueno, voy a seguir por el portal y voy a... Mira, estos de mierda, qué asco, qué asco, qué asco. Aquí, ¿eh? No a los héroes, no despertéis a los héroes. Aquí. Despertado uno. ¿Quién coño ha despertado al aprendiz? Es que en serio, tío. Es que ¿para qué les pago? Es que yo soy el mal absoluto, pero les pago un sueldo, coño. Al menos que haga bien su puto trabajo. Mira, los putos. Mira el goblin. Mira el goblin. Les dando una puñalada a cada uno. Y lo está despertando a todos. ¿Le puedo estar quietecito? Míralo. Que le des aquí. Ah, vale, ya está, ya está. Vale, pues ya está. Ya puedes matar a mí. Ya. ¿En serio? Es que están altísimos los cañones. Mira la puerta. Ya que estoy voy a romper la puerta, ¿no? Ya que estoy, voy a poner un portal. Me quedan 3 minutos aún. Número de tus propias tropas, sí. ¡Míralo! ¿Qué hay más? ¿Qué hacen? A la sacerdotisa, por favor, que es la que cura, gracias. Día de la paga. Sí, hombre, le voy a pagar yo estos putos inútiles, ¿sabes? Cañón ahí. Yo no puedo creer que haya otro puto cañón ahí. Ahora sí que la he liado, ¿eh? Si mato a todos los seres creo que ya se acaba el nivel, No hace falta que destruya el cañón. Por favor, no me haga destruir el cañón. Me falta un héroe. ¡Mierda! Sí, cuenta el cañón. Creo que cuenta el cañón. O no. O me he dejado algún héroe perdido por ahí. ¿Te imaginas? Ya tengo que ponerme a buscarlo por el... Ah, no, sí, sí, me falta el cañón. Sí, me sale la exclamación aquí. ¿Ya está? ¿Ya está? Villalago había dejado de existir. Una vez más, Talia y los ejércitos del mal indiferente dejaron un rastro de destrucción tras de sí. Resultaba sorprendente que Thanos todavía no hubiera dado con ellos. Deberían apodarlo el peor rastreador de la historia. Pues sí, no presta mucha atención a los detalles. ¿Detalles como una ciudad en llamas? Sí, se centra más en la visión global. Muy pronto mi daga remediará que tenga cualquier tipo de visión. ¡Hala, qué bestia! Oye, cambiando de tema, ¿ahora este ciclo noche-día es permanente? No, es que los templos del sol hacían que los días se pasaran volando. Pero ah, vale. Eso era por la fresca brisa marina. Sí, por eso también. Villalago ya no existía. Era hora de zarpar a Isla Termita para enfrentar. Me encanta que los personajes discutan con el narrador. Supercreída. Es verdad, otro boss. Vamos a por otra de las compañeras del señor Thanos. A ver. Todo tiene un final. Ya era hora. Sismo de fuego. Eso no es.
¡Yo soy! ¡Ay, no, que se llama! ¡Yo soy tu padre! ¿Por dónde voy? Hostia, voy muy atrás, ¿eh? Esa es la que acabo de hacer ahora. Ese es el siguiente. El ejército del mal, el príncipe infernal. Talia había llegado a Isla Termita. Había llegado... Villalago cayó como un castillo de arena bajo los pies de un niño de 4 años. Y después fue saqueada como mandan las tradiciones. Claro, hombre, es la tradición, hay que saquear después de destruir. Era solo un pez en el inmenso mar. ¿Por qué? ¿Por qué sale Harry Potter ahí con las ninjas? ¿Por qué? Desde el principio capturar la gran flor. Muy gratuito eso. Embarcaciones que a diferencia de las suyas, no se hundirían. Llevaron a las criaturas de Talia a bordo y las velas se izaron a toda prisa. El Goblin está a punto de botar. Las ruinas de la ciudad desaparecían lentamente tras ellos en el horizonte. Aunque nadie presenció la impresionante visión, pues todos, oye, he dicho todos, se centraban en el objetivo. La isla mencionada anteriormente era la sede del gobierno de la maga Jaina Supercreída. Jaina era guapa, bondadosa y por consiguiente totalmente despreciable. Y si eso no fuera suficiente razón para ocuparse de ella, además era camarada de Thanos. Jaina gobernaba desde Dolaran, hogar de la magia arcana. Y las altas finanzas, se llama Dólar. Vale. ¡Qué repelús! Y es Super Sailor Moon, tío. El ejército se dirigió hacia allí lentamente. Aunque conseguir aliados aún más poderosos antes de enfrentarse a Jaina... ¿Están haciendo turismo? ¿Están haciendo turismo las criaturas? Vale, aquí tengo una nueva sala y una nueva criatura. No muerta. Talia y lo que quedaba del ejército del mal despiadado habían llegado a Isla Termita. Allí la ególatra maga Jaina Supercreída gobernaba su fortaleza financiera mágica de Dolaran. Me encargaré de esta bruja en un abrir y cerrar de ojos. Reuniremos un ejército y... Es el que me está viniendo. Es que el Nadador es la putísima hostia. El Nadador es la puta hostia. Entonces, una pregunta... ¿Qué leches es esa sala tan rara? Ah, el... Esto creo que era para matar... Ah, no, no, para los héroes, creo, ¿no? Espera. Es un... ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido la palabra. Sacrificio. Era un agujero infernal. Los agujeros infernales son portales directos al infierno. ¿Y para qué necesitamos eso? ¿Os estaréis preguntando? Otra pregunta de lo más razonable. Ah, aquí está. Está leyendo el manual. Invocar a un señor del foso, obviamente. El mal experto en demonicones planeaba llevar al señor del foso a Dolaran para contar con un as en la manga en su combate contra Jaina Supercreída. Un plan de lo más ingenioso, he de decir. Muy bien, lo del señor del foso suena bien. Ya lo veo. El tipo ese con músculos de acero... ¡Uy, Talia, por favor! Talia, por favor, contrólate, diablo, señorita. Necesitamos unos cuantos ingredientes. Luego, por simplificar las cosas, los echamos al agujero infernal. Necesitamos polvo cadavérico. Pero tiene que ser de Isla Termita. Así que no podemos raspar un poco de nuestros zombies y ya está. Habrá que montar algunos cementerios en la zona. ¿Y pezuñas? Parece fácil. ¡Ah! Tienen que ser de centauro. Afortunadamente, esos primitivos seres deberían tener algún campamento por aquí cerca. ¡Qué coincidencia! También sí, necesitamos ¿eh? Un poco de baba de gusano. Eso está dentro de la mazmorra, creo. Que tiene que dar. Y patas de araña. Eso también. Probablemente encontremos criaturas de ese tipo en el propio Dos cosas suelo. Que son del subsuelo, y para picando, que y dos cosas que están arriba. Ah, sí, también hacen falta un par de héroes bien mayorcitos, pero vivos. No va el cementerio. A ser fácil que se tiren ellos solos ahí dentro. Necesito. No, evidentemente. Podemos pensarlo más adelante. El resto debería de ser más fácil de conseguir. ¿Mediante el comercio justo? Mira, solo hay una entrada, bien. Vale, ahora hago pa, para hacer otro pasillito por aquí. Esto es el foso. Vale, pues sigo por aquí, hago otro pasillito.
voy a hacer... Eso lo amplío. Eso también lo amplío. ¿No le he dado? Ah, no, coño, que no he picado. Vale, a ver, ¿qué salas tengo? Vale, también tengo una sala de estas, que la haré por aquí cuando haga el pasillito. ¿O no, la hago aquí? Nah, la hago aquí. Aquí, vale, uy, me pasé. No tengo ni siquiera nagas. Tócate los cojones. Yo tengo ganas de probarlo todo en general. El día 4 no es halcón, que es el martes que viene. El martes que viene. Overwatcho.